El presidente también dijo que el gobierno está actuando para brindar seguridad en Sinaloa, donde la violencia no cesa, luego del secuestro y entrega de Ismael Zambada García a autoridades de los Estados Unidos. Han ocurrido enfrentamientos entre Fuerzas Armadas, entre delincuentes. Ayer fue el más reciente. La respuesta del gobernador Rocha Moya es que no pasa nada, tranquilos. Y esto dijo López Obrador. Y decirle a los ciudadanos de Sinaloa y de Culiacán que se está pendiente y se está actuando y hay elementos suficientes para garantizar la paz, la tranquilidad. Y que hasta ahora, afortunadamente, las cosas se están tranquilizando. A mí me impacta el no pasa nada nunca, ¿no? Están matando a alguien ahí, es de tranquilos, aquí no está pasando nada. Sí. Nada, no pasa nada.